Por fin mojó acá Damián. Era algo insólito que nos saque un bagre. Bro, oh, hermoso. No, no, no se lo di, dejá. Dejate, mato con esa amarilla. Vio lo que es amarilla, dando un lobito, hinchando la guinda. Ya estamos la falta de un integrante acá, el Richard, el chimpín más. Falta el Richard. El chimpín más grande. Vamos el bachate 3. Ajá. Vamos al río Gualeguaychú. Vamos en canoa, vamos a probar a ver. Vamos a Rémora también. Vamos a probar si podemos buscar el monchoro, el bagre, lo que salga. Y bueno, a disfrutar, a tomar un mate y a compartir con un amigo. Deseenlo en suerte. Así es. Un poquito. Dale. Vamos a pescar, vamos, vamos a pescar. Ojalá y saquemos algo. Por acá ya, por acá abajo es. ¿Cómo reman? Equipazo. ¿Eh? Un equipazo. Ya dos. Ya dos. Estamos en el río Gualeguaychú, gente. Venimos con Abraham, como dijimos ahí recién, dijo Damián. Abraham, Damián y bueno, y el que les habla acá, Elías Almada. Vamos a ver, vamos a probar por acá cerquita, hermano, lo vamos a anclar y vamos a ir probando. Tenemos toda la tarde y noche para andar, ¿cierto? Para todo el guía nomás. Para todo el guía, el experimentado, donde está el pozo, el que sabe dónde está el pozo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a probar acá nomás cerquita. Estamos al lado de unas piedras, vamos a probar a ver. Nunca probamos acá, vamos a probar suerte a ver. Tenemos suerte de sacar algo. Me han contado, no sé si es cierto, que hubo,
hace muy poco, estuvieron acá pescando cerca de las piedras y sacaron patis. Pero, no sé, vamos a ver. Mientras que saquemos manchalos. Del dicho al hecho. Exactamente. Así que vamos a probar suerte, gente. Y el gualeguaychú es inmenso. No lo vamos a recorrer entero porque lo vamos a meter, pero vamos a intentar a recorrer bastantes lugares para probar. Vamos a estar, le calculo, media hora en cada lugar, por decir. Depende. Cómo nos sientamos, si nos aburrimos, ¿no? Así que bueno, gente, lo dejo. Con esa pesca no la aburro más. Vamos, gente, tenemos las cañas. Boguero. Estamos acá. A full, esperando el pique. Vamos, pibe. Vamos a mover de lugar porque acá, naranja en flor, unos piques apenas chiquitos nomás. Vamos a probar suerte para talar. Ahí van los tipos remadores. Tenemos ahí tripero de sábalo y abajo hay tripa de pollo. Así que esta carnada está esencial para el pescado. Para ahí tengo suerte, se quemó algo. Veníamos que la voz era media pesada cuando vinimos. Vino y lo salió. Una doña tortuga, tan flaca. Puro cogote la tortuga. Ahora la vamos a liberar, la vamos a soltar. Algo salió por lo menos. Ahora lo vamos a estar haciendo para acá al lado. Hay una boya. Lo vamos a anclar ahí. Vamos a ver, vamos a probar suerte. Miren, ¿sí, gente? Para los que no saben, este es un miembro penal. Penal. Miren lo que está hablando el muchacho. Dice, está hueca. Soltar el largazo, por dicho. Bueno, gente, venimos acá a la orilla del río. Ya tenemos las cañas ahí. Bueno, probamos por todos lados, no salió nada más que una tortuga. Y bueno, estamos acá en tipo un muchecito que hay. Vamos a probar suerte a ver si sale algo. Por fin, gente, arrancó la variada acá. Bueno, salió un picudito de amarillo. No es una cosa que va, que grande que es, pero no saqué la gana de sacar algo. Está complicado, no está haciendo casi nada. Pero estamos acá firmes todavía esperando a ver si podemos sacar algo. Recién a Abraham se le escapó algo lindo ahí, una boya. Pero ya se la va a dar. Salió esto. Un amarillo. Así que bueno, a seguir, gente. Bueno, amigos, vamos a preguntar el mate porque estamos locos de las ganas de tomarnos mate y mientras esperamos ahí que salga algo, está tranquilo el pique, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, venimos acá a la delfina. Venimos acá a probar suerte porque allá no salió nada, así que vamos a ver si sale algo. ¿No se sabrán? ¿No te ves? Y trajimos acá las galletitas 9 de oro para hermanos Mati. ¿Qué mate ahora? Sí, eso primero me he tomado de ella. Oh, está buenísimo. Para que te perdone, ¿eh? Pero también no es como un tipo de mate, así también. No. ¿Con la rayita?
Un buen pebete. ¿Un qué? Pebete. Un pebete. Un pete. Nada, Raúl. Gente, miren. Acá un vecino de acá de la Delfina sacó un moncholo. Semejante moncholo con lombriz. ¿No? Con lombriz, amigo. Qué crap. La californiana es la mejor. La mejor. Y, el lombriz. Y la alimento yo, todo el día de comer. Qué grande. La lombriz, sí. Con la lombriz siempre se da. De suerte, ¿no? Así es. ¿Cómo que te llamamos? Gastón para la vecina. Gastón para la vecina, ¿eh? Va a salir en el video ahí. Gracias. Hola, gente, acá trae algo del día. Gente, ¿enganché algo? ¿Algo lindo? Un cholo. Ya partí la cabeza. Hoy ando, no sé qué me está pasando. Hoy no sé qué le pasa. ¿Sí? Le gané todo, ¿no? Por primera vez. Pesqué mi canal. Un monturito. Por lo menos, algo salió. Ya me los motivó para seguir. Hay que encarnar con tripa sábado. Hasta las 4 de la mañana, ¿qué vamos? Amanecido. Por fin mojó acá Damián. Era algo insólito que nos saque un bagre, bro. Oh, hermoso. No se lo di, dejalo. Dejate, mato con esa amarilla. ¿Vieron lo que es amarilla dando un lobito, hinchando la guinda? ¡Ay, no! ¡No, increíble, gente! ¡Miren! ¡No! ¡Vos también sos, boludo! ¡Sí! ¡Pero! ¡Esta pelea, chaval! ¡Me voy a cortar! ¡Me voy a cortar! ¡No, hijo de mí! ¿Para qué se nos va, Damián? ¡Miren, gente, increíble! No sé si lo captaron a ver. ¡Agarró un lobito! ¡Se lo está comiendo, chabón! ¡Ay, lo como, palazo! ¡No, increíble! Y vos al pedo le pusiste el bagre, eso también. ¿Lo comió, bro? No, insólito, eh. Ay, Damián, yo. Perdiste el amarillo, se me encanta amarillo.